Anyway, ¿qué es lo que mi gente? Esto es Javier Peralta TV. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de las notificaciones para que siempre estés actualizado de lo que pasa en el género urbano y demás. Bueno, mi gente, en el día de hoy empezaremos las noticias del género urbano con Bad Bunny, quien ayer 10 de marzo se encontraba de fiesta de cumpleaños, lo cual lo celebra sentado en la playa cogiendo los chilling. Les voy a mostrar un video que Bad Bunny publicó en su cuenta de Instagram. Veamos. ¡Felicidades, Benito! ¡Gracias! Estamos cumpliendo 26 años hoy, 26 años de vida, gracias a Dios, gracias a la vida. Celebrando mi cumpleaños con el disco latino más grande en la historia. Yo creo que no hay mejor regalo, así que gracias porque eso es por ustedes. Sobre 11 temas en el 100 de Billboard, número 2 en el 200. Y en el latino ni voy a decir porque se molestan. Creo que tengo como 3 discos de corrido así. Ay, puñeta, me vino el trago, que grita. Pero estamos celebrando, puñeta, como queda. Yo me hago otro ahora, no te preocupes. Gente, gracias, los amo. Gracias por el cariño. Los amo. Estamos aquí en Pepo King R, donde nacen las leyendas. 26 añitos tiene Bad Bunny. Bad Bunny debajo de este video dice las siguientes palabras. Lo único que está sonando en la isla es yo hago lo que me da la gana, los amo de corazón. No tengo palabras para mostrarle lo agradecido que estoy con ustedes. Yo nunca ronco porque la gente sabe. Seguimos haciendo historia con el corazón. Estoy en el momento más feliz de mi carrera. La nueva religión es real. Seguimos las noticias del género urbano con Fran Reyes y Prince Royce, quienes se encuentran teniendo una pequeña diferencia porque estos dicen que son los príncipes de la bachata. Les voy a mostrar este video por aquí. La verdad, yo no sé si llorar o reírme con lo que... Es lo que dijo Reyes. El príncipe de la bachata es Fran Reyes, no Prince Royce. Creo que se pasó un poquito con esto de príncipe de la bachata. Yo realmente tengo 10 años haciendo música. Creo que hay muchas cosas pasando en el mundo ahorita que hay que preocuparnos por eso, a quién es el príncipe de la bachata y quién no. Entonces creo que la gente me ha llamado y creo que si la gente escogió llamarme así, está bien, así lo quiso el público o la prensa. Si se siente así realmente, que ponga su demanda y ya, realmente no sería mi primera demanda ni mi última. Increíble. Seguimos con Brian Mayer, quien subió unas fotografías a su cuenta de Instagram. Donde dice, trabaja y no te quejes, esfuérzate por hacerlo lo mejor que puedas. El éxito va a ser del tamaño que sea tu esfuerzo. Esto es un mensaje para esas personas que lo quieren todo fácil, que no quieren esforzarse para lograr algo grande en la vida. Ahora vamos con Don Omar, quien le dedica unas palabras a Arcángel. Veamos. Arcángel, siempre ha sido un orgullo verte crecer, cometer errores y crecer más alto. Tú siempre contarás conmigo, Simba. Música nueva pronto, Don Omar. Al parecer que Don Omar y Arcángel piensan grabar en un futuro. Wiz Khalifa se encontraba en su vehículo escuchando una canción del Nene La Amenaza, lo cual el Nene La Amenaza dice esto. Aún no lo creo, que una de mis inspiraciones me esté escuchando. Díganme que es verdad. Déjenme mostrarle este video por aquí. No les voy a poner el audio de la canción para no tener problemas con YouTube. Veamos.
Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya gustado y nos vemos en la próxima.